One of the hardest things when you're trying to learn Spanish is how to use por, para and porque. And I know because there is a lot of explanation about how to use these three important words. So in this video, we're going to learn how to use it por, para and porque for beginners. So my name is Mario and I am part of the SP Spanish Online and I will be your teacher in this lesson. In SP Spanish Online we help thousands of students to improve their Spanish and we have students from more than 27 countries around the world. So if you want to look what is our courses, how it works and everything. Just click below in the comment box or in the description of this video. So let's start to talk about por, para, and Before to start, I want to say that I know that it can be frustrating if you're trying to learn these three words because uh, there is a lot of videos on YouTube talking about this topic, and it can be a little bit frustrating because uh, there is a lot of explanation, and I think in one video you can explain everything about these three words but the important thing in this video is that we're going to learn how to use the, these words as a beginner or if this explanation is for beginners so if you are a beginner this video is for you but the most important thing is that uh, this is like a base to understand the advanced explanation about these three words so let's talk about these three important words so what we're going to learn in this video the first thing is we're going to learn how these three words works some examples and how you can use it in any real life situation. And at the end we we're going to have some exercises. So, let's start. Entonces hablemos de para. La palabra para la utilizamos para expresar finalidad. ¿Sí? La expresamos La usamos para expresar finalidad. Normalmente va seguida de una acción o un verbo. Normalmente va seguida de una acción o un verbo. Por ejemplo, yo estudio español para encontrar un trabajo en Latinoamérica. Again, yo estudio español para encontrar un trabajo en Latinoamérica. So, in this case, we have para plus the verb that is encontrar. That is to find a job in Latin America. Ok. Excelente. Otro ejemplo es estudio español para viajar a Guatemala. Again, para plus the verb. Para viajar a Guatemala. To travel to Guatemala. Excelente. Entonces, hablemos de. Por. Let's talk about por. Por is to express a reason. Por es para expresar la razón o el motivo. Generalmente va, generalmente va seguido de un sustantivo. Por ejemplo, estudio español por mi trabajo. So now we use por and mi trabajo. Plus mi trabajo. Daría por más un sustantivo. Otro ejemplo, estudio español por placer. Otra forma de expresar la razón o el motivo es porque. Por ejemplo, estudio español porque es importante para mi profesión. Utilizamos porque para hablar de la causa o la razón por, de por qué estudio español. I am using porque, like por, in this case because it's other way to explain the reason that i'm learning spanish in this case estudio español porque es importante para mi profesión i'm studying spanish because it's important for my profession está claro excelente otro ejemplo estudio español porque es bueno para el cerebro estudio español porque es bueno para el cerebro so we use porque To say what is the reason that I'm learning Spanish. Ok, so what we learn in this lesson. We use para to express la finalidad. Exacto. La finalidad. Normalmente va seguido de un verbo. Por ejemplo, estudio español para encontrar un trabajo en Latinoamérica. Para encontrar un trabajo en Latinoamérica so para plus the verb or an action aprendimos por que utilizamos para hablar de una razón o un motivo generalmente va con un sustantivo por ejemplo estudio español por mi trabajo so i'm talking about the reason i'm studying spanish por mi trabajo excelente otra forma de expresar la razón es utilizando porque por ejemplo estudio español porque es importante para mi profesión. Excelente, ¿tienes preguntas? Do you have questions? Please put below in the comment box. Entonces, tengo un pequeño ejercicio para ti. Para este ejercicio necesito que le pongas pausa al video. Vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Ok? Puedes ver las respuestas. You can see the correct answers below in the description of this video. Don't forget to watch the next one because we talk, a lot, we talk about a lot of topics to learn and improve your Spanish online. And if you want to check more than uh, this video, there is other one here that you can check and you can learn Spanish for free. If you have questions, again, please feel free to contact me uh, by WhatsApp or just put in a comment below in the. Uh, comment box thank you very much and see you the next time hasta luego